Un informe del Instituto Geográfico Nacional, a través del Registro Central de Cartografía que delimita las líneas de los términos municipales, da la razón a Orihuela en el conflicto surgido con Rafal en relación al barrio de las casas baratas. El concejal de urbanismo Rafael Almagro ha mostrado esta mañana en rueda de prensa ese informe. Buenas noches, hoy es día 10 de junio. Estamos a lunes, estrenamos semana y comenzamos Orihuela Actualidad. El conflicto surgido entre Rafal y Orihuela con respecto a su término municipal, en concreto a las, al barrio de las casas baratas, puede llegar a su fin. Y es que se ha dado la razón en un informe al Ayuntamiento de la Ciudad de Orihuela en el sentido de que esas casas baratas que se quería apropiar el, el municipio de Rafal pertenece a Orihuela. Las líneas que delimitan los términos municipales quedan en este informe muy claras. El concejal de urbanismo del ayuntamiento de Orihuela ha mostrado esta mañana un informe del Instituto Geográfico Nacional a través del Registro Central de Cartografía que las, delimita las líneas de los términos municipales en el que se da la razón a Orihuela en el conflicto surgido con Rafal en relación al barrio de las casas baratas. Después de que el alcalde de Rafal, Manuel Pinera, reclamó para su municipio este barrio, Rafael Almagro ha querido zanjar hoy la polémica mostrando el informe. Que certifica que se mantiene las líneas del acta que se firmó en 1896 de común acuerdo entre ambas localidades. Este mismo informe reconoce que hubo un error del registro central con un desplazamiento de las líneas que dejaba dentro del término municipal de Rafal el barrio de las Casas Baratas, aunque ese desplazamiento hacía que Rafal perdiera gran parte de su polígono industrial y ese error fue el que pudo llevar a Rafal a hacer su reclamación era tan sencillo como haber pedido este, este informe y de él si hubiese si hubiese visto que las líneas son las que se han venido, venido manteniendo durante ...durante, pues, eh, el acta se firmó en 1896... Eh, ...lo que fue la, el trabajo de campo y replanteo se realizó en 1897... ...pues como digo, pues eh, las líneas que se vienen manteniendo... ...desde entonces, pues de común acuerdo entre, entre ambos municipios... ...el señor Pineda, pues de cara eh, a unas elecciones generales... ...autonómicas y municipales, decidió desenterrar el, el hacha de guerra y bien pues como, como es normal el ayuntamiento de orihuela tuvo que dar una respuesta pues rápida y proporcionada pues a esta actuación que había tenido el concejal eh, perdón el alcalde de rafal decía que si habíamos actuado de una forma como digo muy contundente eh, enviando a policía y, y tomando medidas que parecíamos el la sexta flota enviada por el ejército norteamericano pero bueno evidentemente cuando uno tiene que poner las cosas en su sitio pues utiliza eh, todas las herramientas habidas y por haber innecesarias para que para que la, se restablezca la, la normalidad y en este caso pues era necesario que orihuela hiciese respetar pues todos todos sus derechos y como decía sólo ha bastado con esperar unas pocas fechas para que ese informe llegase a nuestras manos. Y el informe es contundente. El informe reconoce que existían unos errores que se ha tardado muy poquito en corregir. Y, como les decía, y ya están aquí las líneas de delimitación que son las de toda la vida. El Plan General de Ordenación Urbana de Rafal. Ustedes entran a su portal del Ayuntamiento de Rafal y las líneas que figuran son estas. No hay otras. Yo creo que el señor Pineda, basándose en un error, porque, bueno, como hemos podido ver, desgraciadamente hace una semana, pues se cometen errores, pero bueno, los errores se arreglan. Se nombran unas comisiones de deslinde por parte de ambas administraciones y los errores se arreglan. Y no coge uno, se va a la calle con un bote de pintura y empieza a pintar. Eso es eh, patético y ridículo. Como digo, todo esto son mapas extraído de la propia página del, del Ayuntamiento de Rafal, donde las líneas que hay, las líneas que figuran, son estas. En la misma comparecencia ha estado el edil de pedanías, Víctor Valverde, quien ha añadido los detalles del trabajo realizado por el Instituto Cartográfico para llegar hasta el informe que se ha trasladado hasta el Ayuntamiento Oriolano. Es una planimetría... A pesar de que no se tienen los sitios originarios, ¿no? porque es muy difícil que persistan en el mismo sitio, han pasado muchos años, eh, a raíz de, de la consulta que el Ayuntamiento de Origuela le hizo al Instituto Cartográfico, dicen que ellos se preocuparon teniendo eh, haciendo una composición de toda la información posible. Estamos hablando de ortofotos del vuelo americano, ese vuelo americano tan famoso, del vuelo de Ruiz de Alda, cartografías georreferenciadas, modelos digitales del terreno, y sobre eso, sobre todo, to toda la cartografía que tiene ahora mismo, ahora mismo el Instituto Cartográfico ha salido esa línea. Lo que decía Rafa, es una línea, pues hombre, en papel, una línea de... De 3 milímetros de grosor, en una escala de unos 150.000, puede suponer el 5 o 6 metros. Según el concejal de urbanismo de Orihuela, la decisión del alcalde de Rafal de pedir para su término municipal un barrio oriolano se debe a una política de campaña electoral y ha pedido que ambas administraciones colaboren para que los vecinos se vean perfectamente atendidos en sus servicios. Esto. Se ha basado en una política de campaña electoral del señor Pineda a costa de, como digo, de este de este tema. Y nosotros decimos lo que hemos mantenido desde el principio, que entre ambas administraciones tenemos que colaborar, como no puede ser de otra forma, en que los ciudadanos, los vecinos de esa, de esa zona, pues estén atendidos como en cualquier otro lugar del municipio que estén perfectamente atendidos, pero en base en base a mm, el buen entendimiento y la colaboración debida entre ambas administraciones Cambiamos de asunto los moros nazaríes de Abenhumeya celebran este año su embajada y con motivo de ello presentaron ayer en el auditorio de la lonja su revista de la embajada y también sus nuevas marchas moras la comparsa moros nazaríes daven humeya presentó este domingo la revista conmemorativa de su embajada mora 2019 ante más de 200 personas en el auditorio de la lonja la publicación que ha sido elaborada por fran torá julio saura alberto cerón y tony juan repasa toda la historia de la comparsa en distintos artículos y fotografías así como toda la actividad realizada para la embajada Además de los actos para la gran semana de fiestas, el periodista oriolano Pepe Ruiz fue el encargado de presentar la revista, además de conducir el acto en el que, con el afán de engrandecer el patrimonio musical de la fiesta de la Reconquista, se presentaron en concierto las marchas moras de la embajada. El concierto corrió a cargo de la Unión Músico Cultural Orcelis bajo la dirección del músico oriolano Javier Gil. Quien con gran maestría elaboró y creó varias versiones de grandes grupos españoles e internacionales con los cuales la comparsa desfilará este año, tratando que esas marchas tengan un sentido con referencias claras a la historia de los nazaríes. Además de la marcha Caravana, los nazaríes suman Llorando por Granada del grupo Los Puntos en referencia al origen granadino de los nazaríes, la marcha Rabaloche por el origen de la comparsa en el famoso barrio Oriolano, local Hero. De la banda Darius Trice en referencia al héroe local, en este caso al embajador moro Dominique Jiménez Cañizares, Córdoba del grupo cordobés Medina Azara por ser referente del mundo nazarí, Night of Sidonia de la banda Muse, canción del embajador y con la que sorprendió y levantó a todos los asistentes como en cada una de las marchas que se interpretaron. Ha pasado ya casi un mes desde que se celebró el trail Urchillo-Arneva. Fue todo un éxito y hoy nosotros hemos querido recordar aquella fecha porque fue un acontecimiento histórico que por primera vez se hacía uniendo estas dos pedanías oriolanas con el deporte y que a partir de ahora va a ser un referente dentro del, de, los, de las actividades deportivas locales y habrán más ediciones en próximos, año, en próximos años. Por eso hemos querido retomar. Esa fecha, recordar aquel acontecimiento y mantener una entrevista con los organizadores. El primer trail Urchillo Arneva tuvo lugar el domingo 12 de mayo en esas dos pedanías oriolanas. El evento deportivo estuvo organizado por Pasico Pasico con la colaboración de la Concejalía de Deportes y de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Orihuela. El objetivo fue dar a conocer la Sierra de Urchillo mientras hacía deporte y dinamizar la vida en las pedanías. Esta actividad ya fue un éxito porque las plazas estuvieron cubiertas antes incluso de su celebración y había una gran lista de espera. Una vez que se celebró el evento se confirmó ese éxito en una prueba que ofreció dos opciones. Por un lado, el trail propiamente dicho que consistía en un recorrido de 12 kilómetros y unos 500 metros de nivel positivo y por otro una ruta de senderismo de 10 kilómetros. Hoy, que hace casi un mes de la celebración de este evento deportivo, hemos querido conocer todos los detalles de esa organización, cómo se desarrolló, cómo se vivió y sobre todo a partir de ahora, cómo se va a seguir organizando para seguir potenciando todos los valores de estas dos pedanías. Nos encontramos con el presidente de la Asociación Pásico a Pasico, Paco Ruiz, quien nos va a hablar de un evento deportivo que se desarrolló, se llevó a cabo el pasado domingo 12 de mayo, pero que fue todo un éxito. En con concreto, el primer trail Uchillo-Arneva que unió estas dos pedanías. Y bueno, creo que este evento sirve para seguir trabajando en este sentido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, un evento del que estamos muy contentos y un evento que ha venido para quedarse. Es la conclusión que sacamos ahora que, que ya ha pasado. Uh -huh. Viene para quedarse, pero sobre todo teniendo en cuenta el gran éxito que tuvo. Cuéntanos porque eh, la cantidad de participantes fue eh, importante y creo que se desarrolló todo con total normalidad. Pues sí, tenía todas las características propias de una carrera. El desarrollo fue normal de un evento de estas características. Eh, ofertamos 300 plazas, que es el permiso que teníamos de consellería, y para nuestra sorpresa, a falta de 20 días, algo muy poco habitual, las plazas estaban agotadas y un montón de llamadas y de correos pidiendo querer participar y no pudiendo dar satisfacción a, a todo el mundo. Así que eso es lo único que en este, de esta edición intentaremos mejorar para la segunda, el año que viene. Uh -huh. Y en cuanto a los aspectos deporti deportivos o los aspectos técnicos, eh, ¿qué podríamos destacar de lo que fue esta prueba? Pues yo creo que fue el reflejo de la moda del trail, de las carreras por montaña, quizá hemos llevado muchos años corriendo en asfalto, las carreras de los pueblos, todos los pueblos tienen su carrera, es una cosa que está muy bien y ahora lo que está de moda es eh, en ese afán de cambiar, de probar cosas nuevas, el correr por montaña. La Vega Baja, bueno, había un tiempo en el que para hacer una carrera de montaña tenías que irte a la zona de Elche de la Sierra, los Pirineos, ahora todo el mundo intenta tener eh, una carrera de montaña, si vemos la Vega Baja, el perfil así orográfico, no es muy importante y parece que no tenemos esa opción, pero sí que la tenemos. Hay otras carreras como Menahuzar, en Migastro en y es algo que es bienvenido, que tiene mucha aceptación y que la gente tenía ganas y lo ha cogido muy bien. Lo ha cogido muy bien y es el reflejo esa gran participación. Y bueno, una vez que este año se han unido esas dos pedanías, Urchillo y Arneva, se ha dado a conocer la sierra de estas dos pedanías. Para la próxima edición, eh, ¿se volverá a hacer también aquí o se buscarán otras pedanías? ¿Se abrirá el abanico? Pues en este hemos eh, descubierto un paraje que era cercano pero desconocido y muy bonito ha salido muy resulta lo podemos decir así estaba aquí a un paso la, la visión que tenemos desde Orihuela... es el ahí está este cabezo con lo, las antenas y parece que no hay nada que es una pared ahí con cuatro pinos lo hemos descubierto o sea no hemos descubierto lo hemos mostrado a la gente lo que siempre ha estado ahí y que la gente pues le ha le ha gustado la idea es repetirnos en esa idea esa carrera en esta opción es así el recorrido gustó muchísimo, tendremos que dar cabida a todos los que no pudieron venir, tendremos que seguir mostrándolo y bueno, se puede hacer cosas en otras pedanías. El término municipal de Orihuela da para mucho, pero está, de momento así está bien. Lo que, lo que sale bien hay que intentar mantenerlo. ¿De alguna manera se podrá aumentar el número de participantes? Esperamos que sí. ...también es verdad que las carreras de montaña... ...no tienen una participación... ...no podríamos hablar nunca de 800, de 1.000 participantes... ...porque muy, gran parte del recorrido discurre por, eh, por sendas estrechas... ...entonces la coyuntura propia de las carreras de montaña... ...no permite esa participación supermasiva... ...que podemos tener en pruebas como la media maratón... O, ...entonces eh, hay un... ...pero sí que pensamos que podemos ampliar... Quizás entre 400, 500... ...habría que estudiar muy bien... ...cuál es la distribución entre corredores, senderistas... ...senderistas, eh, lo que es la prueba en sí... caben en todo lo que sea... ...porque el ritmo es más tranquilo... Por eso también tienen más aceptación, todo el mundo tiene cabida, todos los niveles tienen cabida. En la opción de carreras de montaña sí que hay que ir un poco más fino y quizás meter más de 250 corredores sería, se terminaría convirtiendo en una incomodidad. A lo mejor hay amantes de la naturaleza que les interesaría de cara ya a una próxima edición probar, eh, estar presente, ver ese paisaje y esos paisajes preciosos que tiene el municipio de Orihuela a la vez que practican deporte, pero a lo mejor les le da un poco de miedo porque no saben exactamente qué requisitos se necesitan para este tipo de carrera. Para correr, tiene, eh, no neguemos que correr en, en asfalto, en llano, tiene una dificultad técnica bastante inferior a lo que es la dificultad técnica de correr por montaña. De todas formas, en este paraje en concreto, no estamos hablando de zonas especialmente expuestas, con grandes caídas verticales en, el, en los laterales de la senda. No es crestear por la Sierra de Orihuela, como se puede, o la Sierra de Cabeza, que sería mucho más peligrosa. Entonces, esa opción de estar en contacto con la naturaleza, con un nivel de dificultad físico-técnico bastante menor, la Sierra de Urchillo, pues, sí que sí que la ofrece. Uh -huh. eh, ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué desde Pásico a Pásico se tomó la decisión de llevar a cabo este, esta carrera, este importante evento deportivo? Pues eh, el primero es, el, nosotros somos el de la montaña, Pásico a Pásico todo el mundo lo identifica en la montaña, llevamos 15 años organizando estos eventos en la montaña, antes era todo senderismo, la gente en ese afán de ir a más, eh, pues quiere más velocidad, más distancia, más intensidad y salen las carreras de montaña. Eh, realmente la prueba esta iba a ser una especie de prueba, para la prueba que organizamos en el tren Sierra de Orihuela de enero, pero luego por problemas eh, de fechas, por respetar las eh, periodos de, de caza de los del propio coto, que en otoño no se puede hacer, pues al final se cambiaron, el orden, se cambió el orden y se hizo primero la sierra de Orihuela y después el cabe, el, la sierra de Urchillo o el cabeza de Urchillo, como queramos conocer. De todas formas el, el la, mi identificación con Urchillo, he vivido mucho tiempo en el camino de Urchillo y ese afán permanente de pasico a pasico de descubrir parajes naturales o mostrar parajes naturales diferentes, que sacamos un poco de, de lo mismo y de mostrar el término municipal pues impactado. Ahí en este caso empezamos era una versión Urchillo. ...el, el incluir ahora en el, en el propio club eh, socios de Urchillo de Arneva pues nos lo ha hecho mucho más simpático. El que el concejal de deportes fuera de Urchillo, pues era como una serie de muchas cosas que se juntaban y que lo hacían, que era el momento y que había que hacer hacerlo y, y así lo hemos hecho. Pues aprovechando la presencia del presidente de Pasico a Pasico y ya una vez que hemos eh, hablado de, de este acontecimiento, de cómo surgió, cómo se desarrolló y la importancia que ha tenido la cobertura, vamos ahora centrándonos en, en el futuro también. A partir de ahora, Pasico a Pasico, ¿qué otros eventos tiene previsto? ¿Qué otras actividades? Pues este año es un poco lo de, es crear o más bien recrear, reinventar cosas que ya habíamos hecho para el año pasado. Habíamos estado mucho tiempo sin organizar grandes eventos, hemos centrado en otras cosas. Tuvimos una reconversión de lo que era una asociación a, a ser un club deportivo. Pues a nivel interno nos ha ...nos ha hecho replantear cosas y nos ha hecho reconvertirnos... ...entonces el año pasado sacamos ya la carrera popular de la Matanza... ...en septiembre, que este año la volvemos a hacer... ...hicimos el trail Sierra de Orihuela en enero... ...el trail en Urchillo en mayo... ...y en octubre rescatamos unidad de la, los viejos triatlones... ...el circuito de triatlones, piscina municipal de Orihuela... ...lo vamos a re reconvertir en un triatlón popular en Orihuela... ...ya con el nombre de eh, primer triatlón de eh, Citroën Grupo Marcos Orihuela... ...que tendrá lugar el 5 de octubre... una distancia popular, el precio popular... ...siendo un poco la fórmula pasico que siempre nos ha ido bien... ...y con la, en el mismo tiempo, las señas de identidad, de, de calidad... ...y acercamiento a la gente de la marca PASICO. ¿Cuántos socios tiene PASICO PASICO? Ahora tenemos unos 220 socios federados... ...probablemente seamos el club con más socios federados adultos... ...de toda la comarca, Yo digo el probablemente... ...porque no los conozco a todos los clubes, pero sí... Eh, ...si la pregunta es si movemos gente o tenemos tirón, lo tenemos. ¿Y hay eh, todavía plazas abiertas, gente que se quiera apuntar... ...puede hacer lo que requisitos se piden? Bueno, el, el club es un club abierto, es el, la señal de identidad del, del, del club, tenemos la gente principalmente es de Orihuela, pero tenemos gente de prácticamente todos los pueblos de la Vega Baja, incluso de algunos eh, tenemos gente de fuera de la Vega Baja, es por simplemente ganas de pasarlo bien, seguir la filosofía pasico de acercamiento al medio ambiente, disfrutar el deporte, disfrutar la naturaleza, y dentro de eso, pues en cada uno en la sección en la que se encuentre más cómodo, sea ciclismo, sea montaña o sea triatlón, pues eh, echar para adelante. Estamos ahora con Rubén Portugués... ...que es representante en Arneva de la organización... ...de este evento deportivo del que estamos hablando... ...bueno, ¿cómo vivió Arneva este acontecimiento? Bueno, pues yo lo vi con, con muchas ganas... ...porque, bueno, los pueblos de por aquí pues... ...están un poco más olvidados... ...y mira, gracias al evento que organizó Basico ...pues se dan más a conocer y... ...y bueno, pues dentro de lo que es el pueblo en sí pues con mucha animación, salió los, los vecinos a la calle y bueno, no sé, se, ve, se vive pues, como una fiesta, porque en los pueblos cuando hay algún evento de estas características, pues a la gente le gusta salir, ¿verdad? pues si vamos cuatro o cinco del mismo pueblo, pues más se animan y bueno, eh, no sé, lo, vi, lo vivió pues, bastante, bastante bien, con, con ganas de repetir. ¿Sirvió para dar a conocer la pedanía de Arneva para aquellas personas que a lo mejor se apuntaron de fuera, que no la conocían? En este sentido, ¿qué ofreció Arneva? Bueno, el, se dio a conocer más bien la sierra de Arneva que lo que es el mismo pueblo. que El pueblo, bueno, pues se pasó por, igual que por Uchillo, bueno, se conocía un poco, y, pero lo que se quedó la gente más sorprendida fue por la, por la misma sierra de Arneva que no... ...partes que no se conocen y como ha dicho antes Paco... ...que se ve allí un, una sierra con una antena... ...y parece que aquello es cuatro pinos y un trozo de monte... ...y no, se, la gente por todo lo que ha dicho después... De que le ha gustado mucho, que se ha sorprendido de... ...el entorno que hay allí de Pineda y... ...bueno, y cosas de ese estilo, como que no... ...no es todo piedra, que se ve... ...que como, como se ve, que es más bien una sierra... ...muy bonita, con unos parajes... ...chulísimo y... más ah, o ah, menos lo que se dio a conocer es eh, eso. ¿Fue costosa la organización o apoyó también... ...la gente de allí, los vecinos apoyaron o cómo, cómo fue? Bueno, eh, es lo que te he dicho antes... ...cuando tú vas a un pueblo que... ...aparte de, su, de sus fiestas patronales no tiene otra cosa... ...pues cuando vas a pedir ayuda para cualquier evento pues... ...sí que la gente se tira al pueblo, se tira a ayudar... ...las pequeñas empresas pues siempre apoyan... Más o menos, a veces pues, te, te gustaría, porque eres más joven o, o quieres más cosas para tu pueblo, te gustaría que la, algunas empresas pues tuvieran más iniciativa, pero bueno, eh, al fin y al cabo las empresas del pueblo se volcaron y vamos la gente pues te dice que cualquier cosa, que si hace falta un voluntario, si hace falta... Pues, sí, se volcó, más o menos se volcó el, el pueblo para ayudar y e, en facilitar más o menos la, la carrera en sí. Delfina Martínez es la representante en Urchillo de la organización, de Pasico a Pasico, de este primer trail Urchillo Arneva. Bueno, en el caso de Urchillo, ¿cómo se vivió? ¿Qué es lo que se mostró a los participantes de esta pedanía? Bueno, en Urchillo la verdad es que mostramos más el pueblo porque tuvimos la salida y la llegada allí. Entonces aprovechamos eh, el parque que tenemos para que la gente lo conociera. Salió todo el mundo y, y creo que conocimos una, un, bueno, algo más de, de un pueblo que está muy, es muy pequeño, pero la verdad es que tiene mucho tirón. Tanto hay mucha gente joven que se ha ido a vivir allí. Participó mucha gente, eh, aparte fue una sorpresa conocer la sierra, incluso para gente de Urchillo como yo, la conocía, pero no tanto como hasta ese momento en el que me subí y vi el recorrido, que vamos, fue impresionante. Y bueno, eh, la gente de Urchillo pues, también se mostró que es participativa y tiene ilusión cuando algo se hace en el pueblo. Uh -huh. eh, igual que en el caso de Arneva, en, en el caso de Urchillo el tema de la sierra, como bien ha dicho sí. muchísima gente no sabía ni que existía sí, o no. si sabía que existía no la conocían bien la gente se sorprendió eh, gratamente de, de, de esa sierra sí, tanto la gente de fuera como la misma de Urchillo porque el que corre bueno, ya la conocía porque la verdad es que las semanas previas había muchísima gente subiendo en cuanto se pudo respetando los cazadores, las colmenas y, y bueno, eh, fue una forma de conocerla, de encontrar lugares que ni sabíamos que estaban, que ahora de ahora en adelante creo que los vamos a visitar más. El que podía correr subió a correr, el que no subió a andar y el que no pues se apuntó para ayudar como voluntario. Uh -huh. Y en, por parte de Urchillo la organización fue costosa, fue fácil por la ayuda de los vecinos, ¿cómo fue? Bueno, eh, la verdad es que las empresas de Urchillo participaron, los que podían más más y los que no menos, se hizo un cartel con precios muy populares y muy asequibles, pues es eh, verdad que la gente que estuvo buscando los patrocinadores les costó porque no se conoce, no se sabía lo que iba a pasar, no se sabía si iba a ir gente o iba a ser una pérdida de tiempo, pero bueno, yo creo que el año que viene va a ser bastante más fácil, creo que va a haber cola para, para patrocinar el evento. ¿Ha sido un plus el hecho de que el concejal de deportes fuera precisamente de Urcillo? Claro, aparte ha sido deportista de siempre, entonces en cuanto se le dijo, pues nos apoyó. Hmm. Y hasta aquí Origüe, la Actualidad en este lunes 10 de junio. Terminamos, pero les recordamos que mañana martes estamos de nuevo con ustedes en el horario de siempre para informarles de la actualidad de nuestro municipio. Hasta entonces, muy buenas noches.